les parecen esas donas? Obviamente por el nombre de este video, por el título del video, ya saben que se trata de los subwoofers Carbon Audio Misil, solo que estos son los de 12 pulgadas. Están en una caja acústica entonada a 40 Hz. Ahorita vamos a hacer una prueba para que se dé una idea de cómo suenan estos ya famosos subwoofers Misil de Carbon Audio. Todavía estamos buscando algún auto que los tenga en 15 pulgadas. De momento estos son los de 12. Esa es la caja acústica por el lado del respaldo de los asientos. Así luce en la parte trasera, en la cajuela. Cabe mencionar que es un trabajo, esa caja acústica, es un trabajo del taller Audio Control, que se encuentra al oriente de la Ciudad de México. Y actualmente esos dos subwoofers están alimentados por un amplificador Digital Designs de 2000 watts. Le está quedando pequeño, la verdad, a los subwoofers. El propietario anda ahorrando ahí el cochinito para poder comprar un amplificador más grande, más potente. Aquí, para que tenga un mejor sonido en cuanto a medios y agudos, le instalaron esos tweeters tipo bala de la marca Orion. Las bocinas de medios son de la marca Hertz, de la serie SPL Show, en 6.5 pulgadas. Aquí en las puertas tiene unas balitas de la marca Precision Power, con medios también Orion. Aquí el medio está en las puertas, en el lugar original, también con sus tweeters tipo bala. El propietario de este Aveo, si lo recuerdan, si siguen nuestro canal de YouTube de Locos por el Car Audio, lo deben recordar que ya le hemos hecho varios videos. Empezó con unos Carbon Audio de los de 1500 watts de triple imán. Después pasó a unos Sundown. Y en cuanto salieron los Carbon Audio, como este canijo es un loco por el Car Audio, en cuanto salieron los Carbon Audio, los quiso probar. Consiguió estos de 12 pulgadas. Su taller de instalación de cabecera es Audio Control. Y ahorita tuvimos suerte porque nos lo encontramos aquí en el evento que se realizó en el estado de Hidalgo. Ya no me acuerdo, Adrián, ¿el sistema eléctrico es el original? El original nomás trae la doble batería, la de adelante, la de atrás y el Victory. Ok, ya lo escucharon, solamente son dos baterías. Le hicieron el Victory. De ahí en fuera es el original. Just
tomando en cuenta que todavía les falta potencia de alimentación a esos subwoofers, porque están con un amplificador que les está dando 1000 watts a cada uno de ellos, y ellos pueden soportar hasta 2000, o sea, están trabajando a la mitad de su potencia. Aún así se desempeñan bastante bien este par de subwoofers Carbon Audio. Obviamente tiene que ver mucho también la fabricación de la caja acústica. Entonces, ¿qué les parece el desempeño de estos bajos de la marca mexicana Carbon Audio? Déjenos sus comentarios. Ya saben que siempre los leemos y todos son bien recibidos. La élite Soundgarden.